Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo. Amas de casa, a compañeros de las distintas etnias, de los pueblos originarios y demás, que juntos pues hemos llegado al acuerdo de echar para adelante un esfuerzo de esta naturaleza, y esperamos en el 2014 poder disputarle claramente a los sectores dominantes, a la clase dominante, el poder del gobierno y hacer gobierno para el pueblo, y no lo que hemos visto hasta ahora con este gobierno y sus aliados, o lo que vimos ayer con el PRD y sus aliados. El proceso que siguen ustedes en este momento a nivel de todo el país. El proceso es sencillo, estamos en esta primera etapa para que se nos reconozca el estatus de organización en formación, y una vez ese estatus se adquiera, entonces coordinaremos para abrir los libros para que el pueblo masivamente se inscriba a este esfuerzo que es del pueblo. ¿Cómo se siente usted en este momento a nivel del país? No, tenemos una representación importante, todo el país sabe que estamos a nivel nacional, los capítulos y organizaciones que representamos. Y sentimos que en la opinión pública y en el pueblo pues hay un reconocimiento al trabajo que se ha hecho durante estas dos últimas décadas, lo cual no cabe duda es una base social importante para empujar un proyecto de esta naturaleza. Ya, ¿cuánto también así ustedes contarían por cada provincia del país con suficientes miembros para inscribirlo? Mira, el número del que se habla es de 63.500 firmas, no obstante. O adherentes o miembros. No queremos que ese número pueda ser superado, pero queremos decirte que al entrar a estudiar el Código Electoral nos damos cuenta que cada vez menos existe la democracia. Un Código Electoral creado a la medida de la partidocracia, un Código Electoral que es ampliamente antidemocrático, no permite la participación de los sectores que no tengan recursos y que no tengan el poder económico. Y en ese sentido entonces tendremos que surfear todos esos problemas que representa una situación de esta naturaleza. Así que por la cantidad de gente creo que podemos superarla, no obstante habrá que enfrentar todos los escollos que el Código Electoral crea para que los ciudadanos participen. Capítulo de la provincia de Chiriquí quiere expresarle su agradecimiento por estarnos acompañando esta noche histórica, cuando hacemos una presentación ante la sociedad chiricana y todo el país, porque esta feria converge gente de todas partes de nuestra nación. Decirles que la esperanza comienza a nacer en nuestro medio. El Frente Amplio por la Democracia esta noche lanza una proclama aquí en la provincia de Chiriquí, donde convocamos a todas y a todos para que participen de manera activa y organizada en este proyecto frente al proceso electoral del año 2014. Buenas noches, compañeros y compañeras. Conmigo está el compañero Mario Almanza, que es educador, ex secretario general de la Asociación de Maestros Independientes, miembro de la Dirección Nacional de FRENAESO, el profesor William Newt, que es parte del equipo técnico de FRENAESO, el compañero Eramo Cerrú, que está aquí, acaba de llegar,
que es responsable de Boca del Toro, al hacer un balance el domingo este que acaba de pasar en la ciudad de Panamá, reunido después del Congreso, la comisión organizadora del Frente Amplio por la Democracia, quedamos extraordinariamente satisfechos de la propuesta hecha por el capítulo de Chiriquí en honrarnos e invitarnos a estar con ustedes en esta importante iniciativa que se hace aquí en la Feria Internacional de San José de David, que es montar un stand, como está montado en este momento, del Frente Amplio por la Democracia, capítulo de Chiriquí, y que levanta la bandera de un proyecto nacional que estamos tratando de que emerja de los más profundos sentimientos de nuestro pueblo, que emerja de los sectores obreros, campesinos, indígenas, profesionales, de los sectores de amas de casa, moradores de barrio, estudiantes y de una serie de sectores de la sociedad nuestra, que somos los más, los sectores que siempre somos engañados, vilipendiados, olvidados, ultrajados, los sectores de la sociedad de los cuales se burlan cada 5 años, quienes ofrecen distintas promesas que saben que no van a cumplir, pero que además, una vez cuenta con el aval del voto panameño y del pueblo panameño, entonces empiezan a hacer ejercicio del gobierno en contra de quienes propiamente lo eligió. Nosotros siempre hemos venido insistiendo que la economía está creciendo, hay que reconocer que la economía tiene un crecimiento favorable, pero persiste la enorme concentración de la riqueza y en consecuencia ese crecimiento no llega a las grandes mayorías. De manera que lo que nosotros venimos permanentemente insistiendo es que de nada sirve que el gobierno señale como un gran logro el que la economía crezca, cuando lo que nosotros estamos también paralelamente observando es un enorme crecimiento de los precios. Y ahora, el caso, por ejemplo, del crecimiento de los precios de la gasolina, todo el tiempo los empresarios lo toman como excusa para subir los precios de todos los productos. Este año nosotros vamos a vivir un crecimiento de la inflación terrible, que con salarios muy bajos que tiene la población panameña, va a sufrir un deterioro de su capacidad adquisitiva enorme. De forma tal que la economía crece, se concentra aún más la riqueza y la gente que tiene bajos niveles de recursos, con los altos niveles de inflación, permanentemente tiene menor capacidad de consumo. Bueno, nosotros lo que pensamos es que aquí va a ocurrir una reacción popular. La gente va a empezar a reaccionar seriamente porque esto ya no es posible de seguir aguantando. La enorme concentración de la riqueza, repito, no la puede seguir tolerando el pueblo panameño. En el área de la comarca, ¿cómo vislumbra usted esta situación? Bueno, esto es parte de la continuidad del gobierno, que impuso un decreto ejecutivo, luego ha reconocido a la nómina que representa sus intereses políticos en la comarca, como ha sido el de Llano Tubrí, y ahora se ve claramente que estas elecciones que ellos pretenden organizar el 11 de septiembre no es más que para completar esa plataforma que ellos están construyendo en la comarca de tener gente adepta y emplanillada en el gobierno. Por nuestra parte, la comarca Nuevo Bucle, el Congreso del Pueblo Nuevo, ha exigido la derogatoria del decreto 537. Nos estamos preparando para una jornada de lucha, tal manera que este nefasto e impuesto decreto sea derogado. El gobierno sabe a lo que se está enfrentando, porque pudo derogar la ley 8, la ley 30 y un decreto simple como este del 532, nada más que es un trámite administrativo que debe ejecutar el presidente. Sin embargo, está jugando con el pueblo porque está montando estructuras que le vayan a servir para sus intereses políticos en la comarca.